Yo soy presidente de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? ¿Qué? Pero ustedes son más razones que los derechos humanos. Oye, oye. Oye, oye, oye. En los últimos días, la Policía Nacional ha tenido que hilar fino sobre casos que reabren el libro de cuestionamientos a su rol como institución y que corroboran con viejas críticas a la conducta de sus miembros. A veces ellos se ponen un poco incómodos con la gente, pero la gente a veces no quiere entender cuando le piden los documentos, le piden una licencia. Lo que estoy de acuerdo es que lo metan preso y le den su castigo como es debido. Pero intercambio de disparos no. Te doy con esta o te doy con esta. Uno de los casos más recientes que ha trascendido desbordando las redes sociales y generando un aluvión de críticas por el manejo inadecuado de oficiales superiores y subalternos fue la ejecución de Rubén Darío Hipólite Martínez, un alegado delincuente que habría enfrentado a tiros a la patrulla que le perseguía, entre otros casos por la agresión a tiros contra el capitán de navío de la Armada, Augusto Alberto Lizardo González, y su hijo de 5 años, cuando se encontraba frente a su vivienda en el sector El Millón en mayo pasado. Rubén Darío Hipólite Martínez, alias Moreno 27, y quien se presume la persona que forcejeó con el coronel, ocasionándole la herida. Sin embargo, la muerte de Moreno 27, como era conocido el joven, al que se le atribuye una lista de asaltos a mano armada, homicidios inclusive de agentes policiales y militares y otros actos delictivos, quedó grabada en un video que revela sus últimos minutos de vida, pero también las súplicas a los agentes para que no le hicieran daño en una habitación donde le acompañaban 2 niños. Comando, ya comando, ya no comando, está en vivo comandante, tengo niños aquí comandante, tengo niños, ya, Dios mío. Lo que en vivo se transmitió vía Facebook desmiente en parte el informe de la Policía Nacional, el cual señala que Hipólite Martínez fue localizado mediante una intensa labor de búsqueda por miembros del Departamento de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que fueron a detenerlos y este, al percatarse de la presencia policial, la emprendió a tiros en contra de los efectivos que repelieron la agresión, resultando con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte. Vemos una situación indolente e insensible del Procurador de la República. Teniendo evidencias de lo que pasó, tuvo la policía que empezar la investigación primero que ellos. Comando, ya, comando. El fin del capítulo que comenzó a grabar el propio autor de Crímenes y Delitos, el llamado también Rubencito, trascendió más allá del escenario de su muerte. En un video grabado por un aficionado se puede ver cómo es sacado el cuerpo envuelto en sábanas y cómo también son trasladados los menores que en la habitación presenciaron el hecho. Porque si yo había sabido dónde mi hermano estaba, yo se lo hubiera entregado a la justicia, porque yo no quería que mi hermano muriera así como murió. Hasta el momento tenemos cuatro agentes suspendidos para fines de investigación. La ejecución de Moreno 27 en una habitación del apartamento de su hermana en el residencial Carmen Renata 3 en Pantojas echa leña al fuego que han puesto a arder los que defienden la integridad física de aquellos que resultan ser delincuentes, enarbolando la bandera de los derechos humanos. Demandamos del actual director de la Policía Nacional no solamente crear comisiones como siempre se crean, que al final no hacen nada. Es que demandamos acciones urgentes para detener esa ilegal práctica. Desde la Policía Nacional, además de informar la investigación de los hechos y comunicar la cancelación de miembros, el discurso está orientado en beneficio para el pueblo, que reitera sus reclamos de mayor seguridad ciudadana. Bueno, para acabar la delincuencia, lo que hay que matar todos los ladrones, para que no sigan robando. No estamos de acuerdo, porque es que cuidando vida humana, que es más o menos de niños. De ustedes también, que andan haciendo su trabajo. La decisión inmediata fue apoderar a las autoridades responsables para realizar una investigación sobre este hecho.
La tesis de que muchos de los males que entorpecen la actuación policial podrían corregirse con la reforma integral a su ley orgánica sigue siendo un anhelo compartido por amplios sectores de la vida nacional. Hay hasta quienes consideran que casos recientes como la ejecución de Moreno 27 y las rechazadas agresiones que protagonizan agentes ponen a prueba la capacidad de la institución para manejar escenarios que trascienden su responsabilidad habitual. Para Proceso, Belkis Castillo.